Hemos dado todas las garantías y espacios de diálogo con el gremio amarillo para mejorar sus condiciones laborales. Los taxistas son quizá los más favorecidos con los eventos masivos organizados por la administración. Juego de servidores públicos, encuentro nacional de ediles, fiestas de Yopal, ferias ganaderas, entre otras. El gobierno nacional, a través del decreto 1047 del 2014, estableció las normas para asegurar la afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social de Conductores de Taxis. En tal sentido, en reunión con todo el gremio amarillo el 7 de octubre del 2022, concertamos para favorecerlos. Fijamos que desde enero del 2023 las empresas debían empezar a cumplir con este requisito. Logramos el acercamiento que buscábamos, una buena decisión que favoreció a más de 1000 familias que dependen 100% del gremio de taxistas de Yopal, y fue que nos dieron la prórroga que estábamos buscando para la aplicación del artículo 4 del decreto 1047, más específicamente el pago de seguridad social. Hemos realizado más de 10 mesas de trabajo con líderes del gremio para la gestión de soluciones a sus necesidades. Hemos recuperado espacios públicos gracias al trabajo de los agentes de tránsito y funcionarios del INDEP. No hemos convocado y mucho menos hemos vendido nuevos cupos. Hemos señalizado las vías en sectores como Punto Nuevo, Calle Quinta, entre otros. El Instituto de Cultura de Turismo de Yopal lideró junto a la Cámara de Comercio de Casanare el programa Taxi Digital, que promovió la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar el servicio. Se beneficiaron 60 conductores. El 31 de enero del 2023 se dio encuentro entre representantes del gremio, en el que se dejó claro que a la fecha no se ha radicado ninguna solicitud formal para un posible incremento de tarifas.